Una vez más, el Perú se encuentra ante los ojos del mundo. En esta ocasión, dos ciudades peruanas han sido seleccionadas entre las mejores del mundo para conocerlas a pie en este 2024. Según el ranking creado por la plataforma de turismo GuruWalk y que está basado en la opinión de más de 4 millones de usuarios a nivel mundial, Lima y Cusco destacan en la lista de las 100 mejores ciudades para caminar este año. Encabezando la lista se encuentra Roma, la capital de Italia, que destaca por la gran densidad de arte y monumentos arquitectónicos que alberga su casco histórico. Le siguen Budapest, Barcelona, Madrid, Florencia, Lisboa, Praga, Ámsterdam, Londres y Oporto. En lo que respecta a América Latina, las 10 ciudades que destacan en el listado son Medellín en el puesto 24, Cartagena de Indias en el lugar 31, Ciudad de México en el número 36, Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires y Antigua Guatemala se ubican en los puestos 44, 48, 60 y 61 respectivamente. Mientras tanto, en el puesto 63 se encuentra Lima, Cusco en el lugar 66 y finalmente La Habana en el puesto 72. GuruWalk destaca que la capital de nuestro país es una fascinante mezcla de historia, cultura y gastronomía que ofrece una gran variedad de experiencias. Y con respecto a Cusco, la plataforma destaca su mezcla única de arquitectura inca y colonial que cautiva por su historia, cultura y espiritualidad. Cabe destacar que GuruWalk es una comunidad internacional de free tours a pie que conecta a viajeros con guías alrededor del mundo, está presente en 117 países y cuenta con más de 1000 destinos turísticos. A propósito de turismo, recorrer una ciudad o un pueblo a pie es lo mejor que puede haber. Nada de repente de buses, de tomar transporte público, caminarlo. En Europa, por ejemplo, hay ciudades maravillosas, el caso de Viena, la capital de Austria, Salzburgo también, Brujas en Bélgica, que uno las recorre a pie. Uno llega al centro de las ciudades y tiene la posibilidad de ver esas arquitecturas, esa cultura que se respira en las calles. Fíjese que GuruWalk, que es un portal de turismo, ha hecho una lista de las mejores ciudades que se pueden recorrer a pie. Y ahí estamos nosotros, está Lima con otra ciudad de América Latina. Adivine qué. Existe un país de Sudamérica que tiene una isla secreta conocida como Atlántida o el Camotal, que guarda un gran misterio. Esta isla, que se encuentra en medio de otras dos muy conocidas, guarda un pasado alucinante. A pesar del devastador terremoto y maremoto que ocurrió en 1746. Luego de su mística desaparición, este paraje resurge de las profundidades, especialmente durante la marea baja, lo que permite vislumbrar los restos de lo que fue una floreciente área agrícola, sobre todo en tubérculos como el camote. ¿Y sabe dónde se encuentra esta isla? Nada más y nada menos que en el Callao, específicamente entre la zona de La Punta y San Lorenzo. Ahí, el Camotal se erige como testimonio de un pasado casi olvidado. Los visitantes pueden llegar al lugar principalmente a través de actividades acuáticas como el surf o la pesca, o mediante tours organizados. Ahora ya sabe que tiene una interesante alternativa turística para poder conocer. Los helados los trajo Marco Polo desde China al mundo occidental, y en Europa básicamente los italianos hicieron la cultura del gelati, los helados, ¿no? Y también los italianos acá en Lima y en el Callao comenzaron con las heladerías. Crónicas de Impacto, ahora que todavía tiene un poco de calor, están los rayos del sol que no nos dejan, nos lleva a conocer una heladería que tiene más de 20 sabores. esta delicia son Freddy Crispín y Esmeralda Gutiérrez, una pareja de esposos de hace más de 20 años. La idea de abrir una heladería partió de Freddy, quien en el camino de su carrera como ingeniero pesquero conoció el rubro alimentario, enamorándose así de los helados. Yo era soporte técnico, entonces era desarrollista, formulador. En ese sentido, yo era, digamos, un heladero, pero de papel. La empresa me mandó a capacitar fuera, ¿no? He viajado mucho a Brasil por el tema de helados, ¿no? Le fui agarrando cariño a los helados. El segmento de helados fue el segmento que como que uno le va agarrando, como que te da gusto visitar una planta de helados, ¿no? Cada vez que teníamos que atender a veces a algún cliente. Pero su esposa Esmeralda Gutiérrez, dedicada a la pastelería, le agregó el toque dulce y necesario para que el emprendimiento saliera a flote. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la planta de Dolce Gelato, adelante. Vamos a conocer. Familia Crispín Gutiérrez, empezar en el mundo de la heladería artesanal era todo un reto. Y es que la planta de heladería que ahora tienen no era la misma de hace unos años. Con gran esfuerzo ya cuentan con las principales máquinas para elaborar cientos de litros de este dulce que se sirve frío. Bueno, empecé con ollas, empezamos haciendo ollas, ¿no? O sea, este proceso yo lo puedo, el proceso de pasteurización yo lo puedo hacer en una olla, o sea, con fuego directo, mi termómetro a mano y que es como muchos empiezan. Casi siempre Freddy se da un tiempito para participar de la creación de nuevos sabores en su planta. La mitad a la mitad. Cuba. Hacer helado no es tan sencillo como parece. Hay medidas y productos específicos que se utilizan para que este postre quede en su punto. Y eso más que nada lo sabe Freddy. Usamos leche, azúcar, estabilizantes, de repente por ahí azúcar invertida o glucosa, pero el principal ingrediente es la leche. El siguiente paso es pasteurizar. Técnicamente se debe usar mínimo 4 horas. O sea, en 4 horas hay evidencia científica que demuestra que tiene efecto sobre el helado. Una vez que sale el caldo madre, ya tenemos que saborizar. En este caso nosotros tenemos preparado ya productos ya listos en sabor, ¿no? Este es un helado con leche, pasta de cacao. Otro de los trabajos de Esmeralda Gutiérrez es estar al mando de la tienda de Dolce Gelato. De ver un helado es como un niño, por eso que la foto que está atrás la hacemos en memoria de eso. Ella se encarga de robar las sonrisas de los más pequeños de la casa con sus deliciosos helados. El éxito que ahora acompaña a esta familia no fue siempre así. Empezamos con bastante temor, pero muy convencidos de que nos iba a ir muy bien. Pero la verdad no nos arrepentimos, o no me arrepiento de esa lucha constante del día a día. Pero con tiempo y esfuerzo surgió el conocido boca a boca. Freddy Crispín junto a su familia sacaron adelante la heladería Dolce Gelato, que hasta el momento tiene 24 sabores para todos los paladares. Tenemos un portafolio de productos de más de 50 sabores, pero solamente podemos mostrar pues 24. Con ingenio de ingeniero y dulzura de pastelera, definitivamente esta familia ofrece una explosión de sabores que deleitan al público con cada creación que agregan a su vitrina de helados. Hay peruanos brillantes, talentosos, creativos en todos los campos. Pero lo que es el diseño, por ejemplo, y de modas, tenemos a uno que destaca en el mundo. Alex Segura, que lo van a conocer ahora. Él no solo se encargaba de los diseños para Marisol, Mari Carmen Marín, sino también de Chayanne y de J Balvin. Si me vuelvo famoso en algún momento, tienen para hacer un museo con todo eso. Él es la mente creativa detrás de cada vestido que se luce en el mundo de los espectáculos del Perú. Con ustedes la historia de Alex Segura, un diseñador de 42 años que extiende su ingenio a través de multicolores trajes. Alex Segura nació en San Juan de Miraflores y sabe muy bien que con perseverancia los sueños se llegan a cumplir. Y a mí me ha gustado la ropa desde muy niño por culpa de mi mamá, que somos dos traperos locos. Entonces llevaba la ropa y me quedaba mirando y la modelo me decía, ¿te gusta así? Y yo le decía, no, yo te pondré un sombrero. No. Entonces comienzan a ponerme el trabajo por ese lado. Ay, pero él tiene gusto para eso. Ah, pero él puede comprar los zapatos, porque él tiene buen gusto para eso. Esto le dio paso a viajar a Argentina, donde se enamoró del mundo de las lentejuelas y las coloridas telas, la moda. Y junté mis primeros dólares que ganaba y me fui. Y cuando me fui descubrí la moda. Después de esta experiencia, cuando tenía 20 años, no lo dudó más y tomó un vuelo nuevamente a Argentina, pero esta vez a estudiar el arte de la moda. Esta carrera, ¿no? Porque me decían que allá era todo en esa época. Y me encuentro con un lugar y me regreso a Argentina y me pongo en el curso y empiezo a estudiar tratamiento de vestuario, colorimetría y comencé con todo esto. Entonces llegaron las oportunidades, empezó a vestir a artistas reconocidos sin darse cuenta, como a Almendra Gomelsky. Y hasta que un día la persona encargada de la tienda me dice, oye Alex, me dice, ¿cómo lograste vestir a Almendra? Y yo, ¿qué Almendra? Almendra, me dice, Almendra Gomelsky, la de Noveluz. Yo no la he visto, le digo. Y me dices, claro, si tú has dado el permiso para que se lleve ropa para este canal de cable. Y ella, ¿por qué? Le digo, y me dice, ay, me dice, ella es la conductora del programa. Son dos y está ella. Y yo me maté de risa. Era la primera vez que vestía a alguien famoso. No tardó mucho en que lo reconozcan y en el año 2008 dio sus primeros pasos en televisión con el programa Bailando por un Sueño. ¡Bailando por un Sueño! Era el programa número 1 en el Perú de baile. Nadie lo había hecho y me convocan y me dicen para una entrevista. Nunca me dijeron de quién era el programa ni nada, nunca me contaron eso. Y de ahí ya vi el programa, entonces vi a la conductora y no podía creerlo. Comencé a vincularme mucho con los artistas que estaban en competencia, haciendo mucha amistad y todo, y les gustaba mi trabajo porque yo me involucré tanto en el baile que comencé a investigar cómo eran los que ha permanecido desde el programa 1 hasta el último día del gran show. Pero su carrera de éxito no siempre fue así. En el 2019 se cruzó con el más difícil de sus retos. Y empecé a cuidarlas, a protegerlas, porque yo ya tenía una secuela emocional de haber pasado un tema de cáncer. Me encontraron un tumor en el intestino grueso, pero cuando pasó esto, yo salí de una cirugía. Sin embargo, siempre tuvo la fuerza para voltear la página y salir adelante sin mirar atrás. Los pedidos de traje llegaban y llegaban, pero esta vez con más artistas reconocidos a nivel nacional. Recibí una llamada de Gianmarco, porque con Gianmarco trabajo que deben ser como 12 años con Gianmarco Dociñago, sí. Sí, y justo ayer me decía, llevo la primera semana de mayo, nos tenemos que juntar. Justo me dice, tomemos un café y te cuento todo. Hay un proyecto ahí. Y él un día me estaba preguntando eso, pero no sabría decirte. Todos para mí tienen algo en particular, todos para mí tienen una magia distinta. Por los rubros. A ver, en la cumbia, Maricano en Marina ha trabajado conmigo. Tengo a Marina Jafar, a Yulana Rengifo, Marisol, mujeres casi todas. Me moría por vestir de rosa igual y nunca lo lograba, hasta que un día estuvo de invitada en el programa de baile y le dije, tengo que vestirte. Y le hice un traje. Y se lo he visto usar, pero yo no sabía que ella misma nunca lo lograba, hasta que un día estuvo de invitada en el programa de baile y le dije, tengo que vestirte, y le hice un traje. Y se lo he visto usar, pero yo no sabía que ella misma se hacía sus trajes. Como era de esperarse, su talento ya traspasó fronteras con los artistas internacionales. Un día también a Mike Bahía. Hace poco, el último video que tiene Gianmarco con Mike, ese vestuario también son míos, sí. He terminado dándole prendas mías a Chayanne. Y le hicimos unos pantalones con unas camisas. Luego siguió, le encantó. Te hablo hace años, en uno de sus últimos conciertos acá. Un día un chico vino con una chica que estaban buscando algo, no sé qué, y entre los dos compraron eso, debe ser él o tal. ¿Y cómo era el chico? Y me dice así, con una gorra, tenía barba. ¿Quién podrá ser? Y era J Balvin. Me ha pasado lo mismo con Tito el Bambino, pero es que claro, estos artistas urbanos nos han visitado un montón de veces cuando todavía no eran conocidos. Hace días, con el afán y perseverancia que se caracteriza, intentó de mil formas hacerle llegar un traje a la cantante colombiana Karol G, hasta que lo consiguió. Soy de retos, entonces, con mi reto Karol G. Mi reto Karol G ha sido increíble, porque primero lo hice así. Me tapé la boca y dije, voy a crear esta tela, ya como ya estoy en esto, voy a sacar... Este print de mi tela está relacionado a todo lo que tengo en mi brazo con los tatuajes. El primer traje con esta tela se lo voy a hacer a esta mujer que me encanta. Todos en mi taller han trabajado hasta 2 días antes del concierto, se han enterado para quién era. Para que le llegue tienes que traspasar un montón de fronteras, y le digo, no, vas a ver que lo voy a lograr. Y cuando lo logré, me escribió y me dijo, lo lograste, Alex. Y ahora viene Ana Paola, entonces acá la tengo. Es una chica muy joven que ha hecho de todo y siento que está en un crecimiento bonito. Entonces, cuando hicimos esto, lo que queríamos era llegar a tocar el corazoncito de todos los nubecinos y decirles, mira, estamos de vuelta, pero lo que se viene es espectacular. Pero esto lo voy a guardar de recuerdo, porque de verdad ha sido un momento muy bonito. Durísimo para ser una actriz serrana, peruana, en el mundo entero. Es un trabajo durísimo. Es una lucha constante, totalmente difícil. No se imagina. Muchas humillaciones tuviste que pasar. Sí. Luchen, o sea, solo les pido a todos los actores que luchen. 14 años después de nacer sin alma y haber sufrido la enfermedad de la teta asustada como la joven Fausta. Mi mamá me contó en tiempo de terrorismo, una vecina lo hizo para que ni uno ni otro la viole. Daba asco, dice. 9 años después de ser la pacífica pero feroz Selina en Magallanes. Necesitas ayuda, déjame ayudarte. ¡Fuera! No, escúchame un momento. ¡Fuera! Selina. No, me voy. Tranquila. Siete años luego de meterse al personaje de Anatolia y enfrentar la homosexualidad de su esposo en retablo. Una década luego de triunfar en Chile con la película Blas, siendo Gabriela la hermana incestuosa. Ah, ¿no quieres? No sabes de lo que te pierdes. Y 19 años después de haber sido ultrajada por su padre en tiempos de Cristo en Madeinusa, hoy en Semana Santa, Magaly Solier parece por fin haber pagado penitencia, buscando así la bendita paz. Papá, papito. ¿Estás feliz? ¿Estás bien? Sí. Les doy la bienvenida. Aguanta. Qué barbaridad. Desde hace 3 años, Oriana Magaly vive en su ciudad natal, Huanta. Es así como, después de un viaje de 2 horas desde la Plaza de Armas de Ayacucho, la actriz y cantante de 37 años nos recibe en su casa y, aunque nos cuentan no es usual que dé entrevistas, nos da una cálida bienvenida, nos guía hacia su chacra y nos presenta a sus caballos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Grandes, cuatro caballos. ¿A tus hijos, tus amigos, todos? Se han posicionado para ¿Para la cámara? No, para que puedan tomar agüita. No, no voy a montar. No, porque tengo miedo por contrato. Porque está mansita, ¿eh? De repente te puedes subir. Ojalá. A ver, me voy a subir y me voy a caer ya. Hace sol, pero el clima serrano nos recibe con lluvia. Magaly no toma, pero nos sirve chicha de jora. Confiesa que ella misma la prepara. Nos cuenta que se ha vuelto amante del violín y que la música la ayuda a recordar con nostalgia las más de 20 películas que grabó desde Madeinusa, allá por 2005. Son las 2 de la tarde del domingo de resurrección. Quizá por eso Magaly se permite meditar y evocar capítulos pasados y crudos de su vida, su infancia y esa lucha constante por salir adelante, dejar Ayacucho, actuar en una película y cumplir el sueño de brillar a través del lente de una cámara de cine. Mi infancia fue mi infancia más hermosa del mundo. Mis padres me trataron muy bien. Mi mamá siempre me ha querido y siempre me querrá. Mi papá igual. Para ir un poquito hacia atrás, ¿qué recuerdos tienes de La Teta Asustada? ¿Con qué sabor te deja el cine? No, no es que me haya dejado, más bien yo le estoy persiguiendo. ¿Al cine? Sigo persiguiendo, sí, por supuesto que sí. Me voy otra vez, bueno, a seguir trabajando, pues. El cine es durísimo para ser una actriz serrana, peruana, en el mundo entero. Es un trabajo durísimo, no es nada fácil. Pero tú triunfaste. Es que este camino no se ha terminado. Este camino es un mundo de una lucha continua. Es una lucha constante, totalmente difícil. No se imagina. ¿Te emociona hablar de eso? Sí, porque fue un mundo de muchas humillaciones, pero sí lo he logrado. Muchas humillaciones tuviste que pasar. Sí. Pero digamos que lo recuerdas con lucha y con fuerza para llegar donde... Luchen, o sea, solo les pido a todos los actores que luchen. La Solier conduce un programa de televisión y en agosto partirá a los Estados Unidos a protagonizar una nueva película. Si ayer Magaly soñó con el éxito y la fama, hoy busca una manera para regresar al séptimo arte y, quién sabe, retirarse por la puerta grande. ¿En tus planes está hacer novelas, hacer series o...? No, en novela yo no quiero besarme. La hija ilustre de Wanda, la ganadora de más de 30 premios en 15 países diferentes, nos promete volver a triunfar, dejar los tormentos de lado y al menos por una vez intentar volver a ser la otrora Magaly Solier, aquella actriz de la que el mundo se enamoró. Vamos ahora con un tema del cual se está hablando actualmente porque ya se cumplen 5 años de la desaparición lamentable en una circunstancia. Ninguna duda, pero recordamos ese momento y ahora que tenemos también evidencias de que hubo un cerco que llevó a Alan García a tomar esa trágica decisión de la cual habló también, por ejemplo, con alguno de sus hijos. Beto a saber, nos cuenta un poco más de este tema. Ha quedado en evidencia lo que muchos sospechábamos, ¿no? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Y la única forma como impedirlo era o meterlo preso o verlo muerto. Les dijeron, no escuches a Alan García porque te puede convencer. Esa fue la mayor mayor objeción que se me hizo. Apaga el televisor que te puede convencer. Déjese convencer, peruano. Alan sigue siendo, digo, el ausente más presente y el muerto más vital de la política peruana. Miércoles 17 de abril 2019, calle Manuel de Freire, Miraflores. Era la víspera de Semana Santa, cuando pasadas las 6 de la mañana y luego de años de persecución, intervenciones telefónicas y un ensañamiento cual tribu caníbal, el cerco criminal disfrazado de investigación judicial por parte de José Domingo Pérez y Rafael Vela contra Alan García en una cobarde pared con el IDL Reporteros de Gustavo Gorriti, dio por fin resultado. José Domingo Pérez, el responsable de la petición y responsable del impedimento de salida montado sobre la patraña hecha con Gorriti. Los enemigos hicieron lo suyo. Lamentablemente no pudimos contener ese avance terrible del odio y la polarización. Hay gente que se ceba en el odio, ¿no? 5 años después de la trágica muerte de uno de los presidentes más amados y odiados de la historia, hoy, en esta crónica póstuma, Alan volverá a hablar, pero esta vez en la voz de quienes hoy recuerdan con impotencia y amargura al compañero que ya no está. ¿Cómo es la arañita? La arañita es la mano pues que asusta, ¿no? ¿Tú le ganas, José, o él te gana a ti? Tú me ganas. No, mentira, tú me ganas a veces. Tú me ganas porque eres tramposo. Fue realmente desgarrador, fue realmente terrible. Lloramos mucho. Si alguien me mata, me santifica, porque hay un muerto malo, y si lo matan a uno por alguna razón es. Alan García está vivo, o al menos así lo dice la leyenda urbana, pero para contar esta historia y saber lo que realmente sucedió, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 2018, cuando el escándalo Lavallato salpicó al expresidente, a quien se le acusó de un presunto lavado de activos para favorecer a la empresa brasilera Odebrecht, adjudicándole la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. Este fue el inicio de una farsa con desenlace fatal. Se adujo que él era jefe de una organización criminal. Alan García era el jefe de la mafia para estos miserables, ¿no? Esta, digamos, falta de coherencia entre el impedimento de salir del país, la razón o el argumento, y finalmente la detención preliminar que se dio contra él, uno advierte pues este juego de inventos y mentiras que se fueron creando para conseguir lo que finalmente consiguieron, ¿no? Alan vivía en España con Roxanne Chisman, su expareja, y Federico Dantón, el último de sus hijos. Sin embargo, mientras él tomaba un vuelo religiosamente mes a mes desde Madrid para llegar a declarar por los delitos que se le imputaban en Lima, José Domingo Pérez planeaba, junto a Gustavo Gorriti, estrategias canallescas para hundir a García. ¿Se acuerda que un tiempo después se descubrió un carro que quería pasar como periodista, se estaba en la esquina de su casa chuponeando, interfiriendo? Era evidente que escuchaban sus conversaciones. Ahí está el incidente de la camioneta y el famoso morral con botellas de agua. Y ese es un tema que tiene que investigarlo el Congreso de la República. 18 de noviembre de 2018, en plenas diligencias ante la Fiscalía y ante la persecución cuyo fin, cada vez más cerca, era la humillación, el vejamen y el encierro en una cárcel, Alan pide ayuda y es Mauricio Mulder quien responde al llamado. Este lo lleva de madrugada a la embajada de aquel país amigo para pedir asilo político, Tabaré Vázquez y Uruguay. Alan va a la embajada de Uruguay porque tenía una relación de amistad con el presidente de la República. Y nos llama, por lo menos a mí, llama a los otros compañeros también, a Jorge del Castillo, a Mulder, que creo que fue a la cita, a la embajada, y nos dice, ya estoy en la embajada del Uruguay. Acabo de terminar una larga conversación con el presidente. Van a conceder el asilo, hay que esperar al lunes. Turbas se presentaron a la embajada del Uruguay, del IDL, ¿eh? Ahí visto allí no Costa. Ahí se produjo inclusive ese deplorable incidente de que emprendieron a puñetazos y a patadas a Lucho Alba Castro, que estaba enfermo. Lo que no contaba era que un cargamontón caviar liderado por Pedro Cateriano, seguido por el adicto a la política Daniel Olivares, harían que Tabaré se eche para atrás y deje sin efecto la promesa del asilo. El primero se tomó el trabajo de viajar hasta Montevideo para llorarle a los congresistas de izquierda que no le otorguen ninguna ayuda a García. El segundo produjo un despreciable comercial con las razones del por qué el expresidente no debería recibir el amparo charrúa. Perseguido político. Hicieron una campaña muy fuerte en televisión y en radio diciendo que sería una inmoralidad que se conceda asilo político. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. El Tiempo ha confirmado que sin duda fue un error haber pedido ayuda a Tabaré Vázquez y que hasta esta jugarreta se ha tratado posiblemente de una trampa del gobierno uruguayo para seguir acorralando a un García que ya le había confesado a su círculo más cercano que en un posible escenario de encierro la única salida que le quedaría sería la muerte. Hay que robarle horas al sueño. Pero... ya dormiré cuando esté muerto, decía alguien, no me acuerdo quién. Seguramente, seguramente, ¿no? Falta todavía. No, claro, claro que falta. Vaya que falta. No sé en su caso, pero en el mío falta todavía. Sin embargo, lo que no todos saben es que en los días de tensión dentro de la embajada uruguaya, Alan García tuvo un primer intento de suicidio, pero falló. Cogió una pistola, pero el tiro, en lugar de la sien, fue a la mano. Carla, su hija, lo sacó de ahí y su novio médico tuvo que coserlo en la misma casa donde, un año después, tomaría la trágica decisión. El presidente se veía orillado. El plan de Pérez y Gorriti estaba dando resultado. Yo estaba conversando con el embajador y que me den solamente unos minutos para retirar a Alan García, y en ese momento hubo una detonación. Subí inmediatamente a la escalera, a la habitación que se le había asignado. Sí, estaba ensangrentado. Hay un disparo en la mano izquierda. Las circunstancias, al parecer, es por un mal manejo del arma, porque, ¿cómo entiendes un disparo en la mano izquierda? 48 horas antes de suicidarse, el 15 de abril de 2019, García Pérez llegó a Lima, procedente de España, para ser interrogado por la Fiscalía en el marco del caso Metro de Lima, sin saber que, en lugar de dirigirse a declarar, iba directo hacia una vil emboscada. Entre actos nos enteramos, con Jorge del Castillo, Mulder, que le tenían preparada una celada. El llamado lo hizo José Domingo Pérez, quien curiosamente suspendió 2 veces la diligencia, dándole el tiempo necesario a Gorriti para que éste tradujera del portugués al español los documentos extraoficiales recién llegados del gobierno brasilero que el mismo José Domingo le había filtrado, la famosa Caja 2 y la supuesta coima por $100.000, que no fue más que una conferencia que García Pérez dio en Brasil. Con este expediente, el pedido de impedimento de salida contra Alan estaba listo, solo era cuestión de esperar. Y Domingo Pérez tuvo la cobardía de no ir él personalmente a la casa. Hoy, 5 años después de aquel fatídico día, y según Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides y hoy colaborador eficaz, que Alan García era chuponeado y que tanto José Domingo como Gustavo Gorriti sabían que este estaría dispuesto a matarse al verse orillado ante una detención, que Gorriti coordinaba con 4 fiscales diferentes los pormenores del juicio a García, con Rafael Vela y con el mismo Domingo Pérez, confirmando lo que en algún momento solo fue una sospecha. Alan fue víctima de un cerco criminal perfecto, el mismo que lo llevó directo al suicidio. Pero yo creo que el pueblo peruano, en su gran mayoría, supo entender el mensaje de dignidad que Alan García mandó con su muerte. Que hoy sabemos que fue víctima de un cerco hecho por gente muy malvada, que quería verlo, quería desaparecerlo, quería aniquilarlo y quería exhibirlo como un trofeo. Él eso no lo permitió. hace 5 años. Alan García se quitó la vida hace 5 años. El último gran político peruano murió. Hoy, sus amigos y hasta sus enemigos lloran su partida, sienten su ausencia, el suicidio de un hombre, un cerco criminal y la libertad, la razón de su acto que vivirá en la posteridad. Y se llama Perú, con P de patria. Contracorriente, nuestro programa dominical vuelve a poner nuevamente los reflectores, las luces sobre algo que debe preocuparnos a todos. Profesores con filiación senderista, con una bandera terrorista, que si bien han cumplido ya su condena, parece que siguen ellos adoctrinando a los pequeños en las escuelas. Siguen trabajando. Señor Sandoval, grábale nomás. Señor Sandoval, tengo un documento de la DIRCOTE donde detallan que usted ha estado preso por el delito de terrorismo. Más profesores terroristas han sido descubiertos. Fue recluido en el penal Castro Castro por delito de traición a la patria. Mira, esta señora que también fue profesora, fue recluida en el anexo Mujeres por delito de terrorismo. Mira, es impresionante. Todos han estado presas por terrorismo. Contracorriente sigue poniendo a la luz cómo docentes sentenciados por sembrar terror en nuestro país se encuentran en las escuelas y tendrían como objetivo lavar de la cabeza a los escolares. Uno de estos docentes es Felipe Sandoval, quien fue recluido en el penal Castro Castro por el delito de traición a la patria. Tras haber sido liberado, se ha convertido en director detenido y ha contratado a otros sentenciados. Pero gracias al trabajo de investigación de nuestro dominical, las acciones contra estas personas llegaron. Nosotros rechazamos categóricamente la posibilidad de que sigan existiendo estos profesores que contaminan nuestras aulas y la mente de nuestros estudiantes. Todos ellos han sido separados de sus cargos. El ministro de Educación, Morganquero, aseguró que no permitirán que el terrorismo regrese. Si estuvieran en algún colegio privado o público trabajando, como ya los hemos detectado, o si quisieran volver, vamos a aterrorizar a los terroristas. Si no, recordemos cómo este alumno del colegio Atusparia cuenta cómo lo obligaron a tener un pensamiento, Gonzalo. Una discusión con el profesor de filosofía que era muy cerrado en sus ideas. Justo estábamos hablando de Sendero Luminoso, de Man. Yo los llamo por lo que son, terroristas. Y él, al quedarse sin argumentos con un niño de 14 años, atinaba a jalarme, porque me dijo y me pidió y me ordenó que dijera que Sendero Luminoso era un mártir de la justicia social peruana. No se descarta que docentes como estos se encuentren infiltrados en otras escuelas. Esperemos que tras nuestras denuncias, las autoridades sigan poniendo mano dura, pues no debemos permitir que se pretenda formar a nuevos pioneritos. Y ahora nuestro programa de emprendedores, compartiendo experiencias, productos que pueden ser también utilizados y tener un gran desarrollo en nuestro país. Posible nuestro programa. Esta vez se dedicó a un producto que es un condimento que se utiliza muchísimo en el mundo y lo tenemos ahora acá. La páprica, o el pimentón también. Y fue hasta el Pedregal en Arequipa. Hoy vamos a hablar de la páprica. ¿Dónde? ¡En Agricultores! Páprica o pimentón rojo. Agricultores llegó hasta el Pedregal, capital del distrito de Majes en Arequipa, a 1410 metros sobre el nivel del mar. Perfecto para el cultivo de páprica. Si me puedes comentar un poco más sobre los usos del páprica. Yo lo uso en la pizza, que es rico. Se utiliza para los colorantes de la cocina, ¿no? Y también hay colorantes para atar los lápices labiales y también para perfumes, y colorantes. El negocio de la páprica es de exportación, ocupando el puesto 11 entre los productos agrícolas más exportados por el Perú. ¿Y dónde se exporta la páprica? Bueno, tenemos cadenas para España, toda la parte de Europa y también la cadena de Chile y México, ¿no? Que son muy aceptables estas bondades que tiene exportación. Si quiero comenzar en el cultivo de páprica, ¿una hectárea me basta? Estamos haciendo el costo de $12,000 por hectárea para instalar este cultivo y tenemos que tener una producción siquiera un promedio de 8,000 kilos por hectárea, ¿no? Dependemos también del mercado internacional. El año pasado pagaba $3,5, en muy buen precio ha estado, hasta casi 4, y eso es favorable para el costo, ¿no? Si estamos 8,000, sacamos buen promedio de producción. ¡Acá hay platita! ¡Platita! Hoy hemos aprendido muchísimo sobre la páprica, pero no me puedo ir sin antes darle una probadita. Julio, ¿te pica? Ah, te engañé. Es dulce. Nos vemos en el próximo capítulo de Agricultores. Vamos a los comerciales y también viene Gianpiero Díaz, tu mejor compra con risas, acertijos.